Organizaciones criminales en la frontera han comenzado a reclutar menores de edad para ingresar a los Estados Unidos de manera ilegal. César Contreras, de La Voz de América, nos tiene el reporte. Autoridades en El Paso, Texas, han dado a conocer la detención de un menor de edad acusado de transportar a casi una veintena de personas con la intención de internarlas ilegalmente en los Estados Unidos. En la estación de Santa Teresa descubrieron un carro en donde se encontraron 18 migrantes más el conductor. Las condiciones en las que estaban siendo transportados los migrantes no eran las óptimas, según lo muestran las fotografías compartidas por la patrulla fronteriza. Entonces estamos hablando de una camioneta básicamente muy pequeña, muy limitada en acceso, y todos ellos estaban amontonados en este vehículo. Afortunadamente fueron encontrados y fueron podidos rescatar de esta situación. Esta detención inusual que presuntamente involucra a un menor de edad se da en el marco de un aumento de migrantes que se han internado legal e ilegalmente al país en busca de refugio. Tenemos 3 semanas que hemos visto un incremento en el número de personas que están llegando hacia nuestros albergues. La patrulla fronteriza invita a las personas que buscan asilo a no caer en manos de traficantes y poner en riesgo su seguridad. Es importante remarcar también a las personas, a la comunidad migrante, que no crean de lo que les dicen o las promesas falsas que hacen las organizaciones criminales. En el año fiscal 2023 hasta el mes de julio, la patrulla fronteriza ha contabilizado la llegada a la frontera sur de Estados Unidos más de 343 mil migrantes en el sector del Paso. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Hasta aquí con las novedades en Por el Mundo. Recuerde que usted puede ampliar estas y otras informaciones a través de nuestra página web rnn.com.do y todas nuestras redes sociales, Noticias RNN.